medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del Día de la Unificación. Miles de personas se congregan en el lugar del Gran Acuerdo para conmemorar la formación de la Coalición Advent. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene, abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. Advent garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy proseguirán según lo previsto. Perfecto. Céntrese. Prepare el reventador. 60 segundos. Pónganse a cubierto cerca de ese muro bajo. Entendido. Allá voy. Posición, pero estoy expuesto. Es mejor que nada, pero intenta encontrar una posición más segura más adelante. Parece que hay cobertura completa más adelante. Voy.
Reventador 2, no se aleje de Reventador 1. Se suponía que hoy habría poca seguridad. Ocúltense hasta que esté todo listo. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo. En las sombras. Uso el sigilo. No se acerquen demasiado. Les verán sin duda y perderemos nuestra ventaja. Con el factor sorpresa. Esperemos que sea suficiente. Recuérdame que le dé las gracias al viejo. No se las dan bien de mi parte. Esto no ha terminado aún. Debemos acabar con los soldados restantes. Los tengo a tiro. Permiso para atacar. Adelante. Ahora pueden verles. ¿Qué tal si disparan primero y lo celebran después? Sin problema. Es muy valiente, pero estar tan cerca resulta peligroso. Tenga cuidado. Escapará tan fácilmente. No, Menas 2 ha caído. Está muerta. Maldición. No pueden arriesgarse tanto. Vigilen los flancos. ¿Queréis hacerlo por las malas? Muy bien. Thank you.
aproveche la ventaja antes de que le rodeen. Central al habla. Llega tarde. ¿Qué ha estado haciendo ahí abajo? Admirando las vistas. ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros. O al menos solían serlo. Soldados híbridos humanos. El premio de Adden a la obediencia y el servicio. Todos hemos oído los rumores. Nunca creí que fueran ciertos. Nadie quería creerlo. Pero si encontramos lo que estamos buscando, le prometo que eso cambiará. ¡Vámonos! Parece que la transmisión se llevó a cabo. Un transporte de Adven se aproxima a su posición. ¡Ya lo habéis oído! ¡Cubrid el flanco izquierdo! Ojos y disparen a todo lo que se mueva. La entrada principal está despejada. Debemos avanzar hacia el paquete. Deberían comprobar ese cadáver por si tiene equipo recuperable. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pero muévanse deprisa. Se rumorea que el equipamiento de Adven se autodestruye. Se están poniendo nerviosos. Ahora sé que estamos en el lugar correcto. Bien hecho. Regresen a nuestra posición. Vete. Yo intentaré entretenerlos.
Debería de poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema. Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos. ¡Vamos! Me dispongo a asegurar el paquete. Esperemos que nuestros datos sean buenos. Este es el lugar. ¿Estás seguro? Incorporado. Si pudiera verlo mejor, quizá... La próxima vez. Salgamos ya de aquí. De seguridad de Advent acaba de encenderse. Firebrand está cerca para evacuarlos, pero es ahora o nunca, jefe central. Entendido. Avanzamos. ¡No! Jefe central, Reventador 1 ha caído. Tienen que salir de ahí. ¡Necesitamos otra salida! ¡Ya! Yo me encargo. Me parece bien. Queda poco, céntrense. Necesitamos evacuación de inmediato. ¡Sáquenos de aquí!
¡Síguelo adelante! No hace falta que me lo repita. ¡Volvemos a casa! A posibles décadas de atrofia. Ojalá tuviéramos más tiempo. Estoy de acuerdo. Pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente si no comenzamos la extracción de inmediato. Estamos listos. Bien. Manos a la obra. Asombroso. Igual que hace 20 años. Por entonces aún lo llamábamos guerra. No sabíamos lo que se avecinaba. Respuesta del córtex cerebral. Bien. Preparando intrusión craneal. He conseguido identificar la conexión. Preparando la incisión final. Estas lecturas se vuelven muy erráticas. Eso es normal. Estos implantes no se diseñaron para ser retirados. Nos arriesgamos a... No tenemos un plan B. Háganlo. ¿Respuesta pupilar normal? ¿Constantes estables? Procedimiento terminado. Sabía que haría falta más que eso para acabar con usted. Bienvenido de nuevo, comandante. Me alegra ver que ha despertado. No envidio el dolor de cabeza que debe de tener. Aunque el trabajo del Dr. Tegan ha sido impecable. Nadie había intentado algo así antes. Con calma. Aún no sabemos del todo lo que le han hecho. Ese chip estaba incrustado en su cráneo. Muchos soldados murieron durante su búsqueda. Casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera. Actué en cuanto recibí esos datos. No sé qué recordará, pero han cambiado... muchas cosas. Hice todo lo que pude, pero los últimos 20 años han sido duros sin usted. Si desea ponerse al día, Shen le ha dejado el archivo en su terminal. En caso contrario, le aconsejo que vaya a ver al Dr. Tegan. Hay cosas que debería saber. Él se las explicará mejor que yo. Es un placer tenerle de vuelta, comandante. Comandante, a los laboratorios de investigación.
Impresionante, ¿verdad? Capaz de generar un inmenso poder, pero inofensivo para la vida humana. Ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena, comandante. Doctor Richard Tigan, científico jefe. Soy el responsable de todas las investigaciones, así como del procedimiento al que se le sometió recientemente. Sea bienvenido a mi laboratorio. No sé qué le habrá contado el jefe central, pero hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena. Un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital. Si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent, ya conocería la naturaleza precisa de su función. Sin embargo, con el tiempo suficiente y por supuesto con su aprobación, comandante, le aseguro que la descubriré. Lo que saca a colación otro punto. Aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación, soy un solo hombre. Si me proporcionara personal y recursos adicionales, podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación. Hasta pronto, comandante. Cuando diga comandante, comenzaré a investigar el chip de Advent para tratar de esclarecer su función. De que el trabajo se inicie de inmediato, comandante. Me pondré en contacto cuando tenga un informe. Esa investigación tendrá a Tigan ocupado un tiempo. Mientras tanto, tal vez desee dirigirse al arsenal. Comandante, al arsenal. Comandante Jane Kelly jugó un papel decisivo en su operación de rescate. Posee la experiencia necesaria para recibir un ascenso. Deberíamos concedérselo ahora. El comando ejerce como nuestra principal unidad de reconocimiento, capaz de moverse de forma independiente y sigilosa para atacar a los enemigos a corta distancia. Hemos empezado bien. Las tropas se irán haciendo más fuertes con la experiencia. Comandante, al puente. La he oído, Shen. Cuando lo tengamos, será la primera en saberlo. Atención, detectada presencia no autorizada. Comandante, deme un segundo. Ejecución de protocolo Echelon. Atención, intercambio de mando senior detectado. Me habría gustado que fuera un poco más ceremonioso, pero tenemos algo. Una célula de la resistencia local ha localizado el convertidor híbrido de potencia magnética que Shen quería que encontráramos. Han rastreado el dispositivo hasta un convoy de Advent cercano y tratan de hacerse con él. Si recuperamos este convertidor, quizá logremos poner en marcha este lugar y darles a los alienígenas una guerra de verdad para variar. Un pelotón está listo para salir a su señal, comandante. Solo dé la orden. Thank you.
Hemos perdido la comunicación con las fuerzas de la resistencia en la zona. Y eso solo puede significar una cosa. Se han sacrificado para darnos esta oportunidad. Hay que recuperar el convertidor, cueste lo que cueste. Comandante, he localizado la posición del dispositivo, pero parece que ha recibido daños durante el combate. Los datos de energía son fáciles. Creo que va a estallar dentro de poco. Shen puede estabilizar ese aparato si nos acercamos lo suficiente como para acceder al núcleo. Permanezcan ocultos hasta que analicemos mejor la situación. Es hora de correr. ¡El fuego se propaga! Estoy en marcha. Entendido. En movimiento.
Ya estoy. Yo me encargo. Corriendo. Los oficiales de Advent parecen ser más capaces que los de a pie. No sabemos si es por el entrenamiento o por un control mental más estricto. Comandante, tenemos una oportunidad de infligir mucho daño. Antes de entrar en combate, asegurémonos de que sacamos el máximo partido de nuestra ventaja. Ubicación confirmada. Allí voy. Enseguida. Adiós, ocultación. Objetivo avistado. Bien. Puede piratear los protocolos de seguridad de ese aparato y estabilizarlo. Shen está cargando el parche. Estos tipos son el grueso de las fuerzas de Advent a las que nos enfrentamos. Son disciplinados y están bien equipados, pero su obediencia los hace predecibles. ¡Allí voy! ¡Venga, vamos, vamos! Los comandos están especialmente equipados para el combate cuerpo a cuerpo. En la situación adecuada, pueden ser muy eficaces. Recibido. Tropas de Advent detectadas. Aunque guardan cierto parecido con los sectoides que encontramos durante la invasión, su estructura genética ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca y poseen un potencial psiónico aún mayor. ¡A la orden!
Ubicación confirmada. Me están disparando. Mi posición ya no es segura. Blancos, se mueven.
posición. Podemos seguir. Voy. Tropas de Advent detectadas. Tengo el objetivo a la vista. Bien. Puede piratear los protocolos de seguridad de ese aparato y estabilizarlo. Shen está cargando el parche. Tiempo. Si no estabilizamos el convertidor, creo que nadie volverá a casa hoy. Órdenes confirmadas, marchando. El enemigo sigue en pie.
preparada. Ya no es una amenaza. Los comandos están especialmente equipados para el combate cuerpo a cuerpo. En la situación adecuada, pueden ser muy eficaces. Ya podemos seguir. Voy hacia allá. Buscando datos sueltos. Vuelven a ser normales. Bueno, casi normales. Firebrand está en camino, pero yo no me la jugaría. Eliminen a todos los enemigos restantes en la zona antes de la evacuación. Bien, me muevo al objetivo. Baja confirmada. Posición indicada. A ello voy. Aunque guardan cierto parecido con los sectoides que encontraron en la invasión, su estructura genética ahora incluye ADN humano. Son más fuertes que nunca y poseen un potencial psiónico aún mayor.